Bienvenidos a PC Instruments, su proveedor de instrumentos de medición para industria, comercio e investigación. PCE, Professional Calibrated Equipment. En este vídeo le mostraremos cómo configurar los indicadores PCE-N24 y PCE-N25. Primero, asegúrese que ha instalado y conectado correctamente los indicadores. Primero, inicie en su ordenador el programa ECON. Seleccione bajo Puerto el adaptador programador PD14. Seleccione aquí Meters y a continuación los indicadores N24 y N25. A continuación, puede conectar el dispositivo con su PC. Bajo Measurement Settings, puede ajustar el punto decimal del indicador. En Averaging Time, puede ajustar el tiempo de medición del indicador. Configure Upper Exceeding para mostrar un desbordamiento alto. Configure Lower Exceeding para mostrar un desbordamiento bajo. Con la tecla Save, guardará los ajustes y los transferirá al indicador. Bajo Individual Characteristic, puede ajustar la escalada de la curva característica. Para ello, marque la casilla para activarlo. A continuación, pulse sobre Recalculate. En X1, introduzca el valor de medición bajo, en este caso 0 voltios. Y1 es el valor final de escalada bajo, en este caso 0%. X2 es el valor de medición alto, en este caso es 10 voltios. Y2 es el valor final de escala alto, en este caso 200%. Una vez que ha introducido los datos, pulse sobre Recalculate y después sobre Close. Pulse ahora sobre Save para transferir los ajustes al indicador. Acaba de escalar el indicador. Bajo la sección Measurement y pulsando Show, puede visualizar los valores de medición actuales. Si pulsa el icono Save to File, podrá guardar los ajustes en su ordenador. A través del PDF Creator, puede generar un documento PDF con los datos de ajuste. Esto es útil para, por ejemplo, enviar a un compañero de trabajo los ajustes realizados. Para abrir los ajustes en un ordenador y transferirlos al indicador, pulse el icono Abrir, seleccione uno de los archivos de configuración previamente establecidos y pulse la tecla Abrir. Ahora puede configurar nuevamente el indicador usando la flecha hacia arriba y guardar todos los ajustes. Una vez que haya realizado todos los ajustes, puede pulsar el icono Disconnect para desconectar el indicador. Descubra y encuentre nuestros instrumentos de medición en www.pce-medioinstruments.com.